Hola amigos, esta es una nueva emisión de Club de Vida Televisión, el Club de la Vida Sana. Las crisis personales son parte del ser humano a lo largo de su vida, en sus distintas etapas y son diferentes circunstancias las que lo pueden desencadenar. Precisamente para hablar del tema, conversamos con Mónica Groba, Senior Coach Ontológico y consultora psicológica, a quien le damos la bienvenida agradeciendo estos minutos con nosotros. ¿Qué tal, Mónica? Es un gusto tenerte nuevamente en Club de Vida Televisión. Hola, buenas tardes, Daniel. Un gusto otra vez estar en Club de Vida. Creo que esta es nuestra primera entrevista de este año. Feliz de esta oportunidad de llegar nuevamente a tu público. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de crisis personales? Mira, en realidad, crisis personales es por lo cual atravesamos a lo largo de la vida en diferentes circunstancias todos los seres humanos y se dan por diferentes causas. Es aquello que quizás nos está corriendo de nuestro eje natural de bienestar. Puede darse por diferentes situaciones, pérdida de trabajo, relaciones interpersonales que no nos están satisfaciendo. Incluso en las distintas etapas tienen sus propias crisis vitales en las cuales la persona hasta parece no tener piso, ¿no? Y a veces las situaciones se complejizan y el sentido de la vida momentáneamente se pierde. ¿El origen de estas crisis siempre son de carácter personal o también pueden influir factores externos? Sí, por supuesto, influyen factores externos que repercuten en la persona y en su ámbito pequeño o grande, en los roles que desarrolla en su vida. Los factores externos, por ejemplo, como te citaba antes, cuando existe una pérdida de trabajo, bueno, el factor externo del lugar donde se está trabajando, los factores económicos, sociales. Todo influye para que la persona en determinados momentos de su vida se sienta un poco perdida. Los duelos por diferentes pérdidas también implican una crisis de mayor o menor magnitud, de acuerdo también al sentido previo que tenga la persona de su propia existencia, ¿verdad? A veces el tema de la autoestima también hace mella en personas que baja autoestima, factores de valoración mínima de su ser. Eso también influye a que sea más complejo salir adelante. ¿Cómo repercuten las crisis económicas o sociales de un país en la sociedad? Ya, repercute mayoritariamente en lo que es su estado de bienestar personal y también familiar, laboral, de proyectos. Es cuando se entra en ese estado donde se corren las certezas del lugar, ¿no? Se crea un estado de incertidumbre, donde el futuro es incierto precisamente y donde aquello que parecía seguro deja de serlo. Y es donde vemos a diario esos estados de nerviosismo, de correr riesgos, como decíamos antes, en lo laboral, en los planes y en los proyectos que se tienen a corto y a mediano plazo. Y eso incide justamente en las relaciones interpersonales, en familias. Es como que todo va en detrimento del bienestar general. Y por eso últimamente estamos viendo incluso tantos problemas de salud. No es casual que en estas épocas, ya sea en Argentina o en otras partes del mundo, enfermedades cardiovasculares, incluso lo que es el ACD y todo, responde justamente a estos estados de incertidumbre, de pesar, de preocupaciones extremas, donde se pierde aquel eje que a veces siempre decimos que sería el ideal, que es el aquí y el ahora, ¿no? La concentración de este presente del cual tenemos la última certeza que tenemos. La ansiedad, vuelvo a decir, es cuando la incertidumbre del futuro se hace incierto. ¿Con qué herramientas puede contar el ser humano cuando estas crisis se hacen presentes? Lo primero y fundamental es la aceptación de lo que es. Convengamos que aceptar no es estar de acuerdo con lo que sucede,
sino entender qué es lo que está presente. De ahí la capacidad de cada ser humano de cómo enfrentar emocionalmente y desde la acción lo que puede ocurrir de ahí en más. La fuerza de voluntad es otro de las herramientas que puede tener el ser humano. Y también la autoestima. Una autoestima alta favorece la posibilidad de salir adelante después del aprendizaje que deja esa crisis. Y entonces la autoestima, una autoestima alta, favorece que el ser humano utilice la crisis como una oportunidad, donde quizás salirse de esa zona de confort en la cual estaba y entender que de ahí en más tiene ese caudal interno de posibilidades que es el momento de llevarlo a la práctica. Es importante para cada persona también saber elegir de quién rodearse, ¿no? Muchas veces el estar en contacto con personas que favorezcan, que estimulen, que crean en el potencial del ser humano y desde ahí acompañar para salir más adecuadamente de esos procesos de crisis personales o incluso, como decíamos antes, sociales, es uno de los beneficios que como ser humano nos podemos brindar. ¿En qué consiste el rol de un profesional para que la persona haga frente y supere las crisis? Bueno, uno de los roles fundamentales que tiene que cumplir un profesional es acompañarlo en un proceso que puede durar más o menos tiempo, eso de acuerdo a la realidad con la que llegue cada persona. Creyendo sobre todas las cosas en el potencial que cada persona tiene para salir adelante. Tenemos el convencimiento, tanto desde el coaching como desde la consultoría psicológica, que todo ser humano tiene en su ser profundo las herramientas con las cuales poder salir adelante, aunque no las esté viendo en este momento, precisamente por estar preso de esa crisis, que como bien decimos antes, tiene que ver con pérdidas con de mayor o menor magnitud, con situaciones externas que lo pueden estar agobiando, con situaciones puntuales de etapas de la vida, de acompañar a otros. Hay personas en mediana edad que precisamente podemos dar de ejemplo de situaciones que están entre los hijos jóvenes y los padres ancianos y encontrarse en un momento donde no saben, como se suele decir, no se sabe dónde se está parado. Entonces el rol del profesional es estar acompañando en ese proceso hasta que la persona se vuelva a encontrar consigo misma y pueda recuperar el bienestar y el eje que antes tenía y por alguna situación lo estuvo perdiendo en el camino, ¿no? Para finalizar, Mónica, agradeciéndote estos minutos para con nosotros. Los interesados, ¿cómo se pueden comunicar contigo? Bueno, ante todo, muchísimas gracias por esta nueva oportunidad. Las personas interesadas pueden escribirme a mgroba@yahoo.com. El teléfono es 15-4078-9005 y también ahora está mi página web www.monicagroba.com.ar. Muchas gracias, Mónica. Gracias a ustedes otra vez. Muchísimas gracias. Así finaliza otra emisión de Club de Vida Televisión. Por atención dispensada a todos ustedes, muchas, pero muchas gracias. Les recomendamos seguirnos a través de nuestras redes y visitar nuestro sitio web, donde como siempre encontrarán notas de interés para una mejor calidad de vida. Club de Vida se despide hasta la próxima. Chao.